con el fin de que todos los centros educativos en Pérez Celedón tengan planes de gestión de riesgo ante cualquier eventualidad. Es que se está trabajando de lleno en capacitar a los funcionarios sobre este tema. Como parte del proceso, en la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública se brindó información importante. Una de las participantes fue la directora de la Escuela Pedro Pérez Celedón, Gerardina Fonseca, quien indicó que tienen más de 800 estudiantes, por lo que constantemente se llevan a cabo simulaciones para estar preparados. Bueno, nosotros hemos hecho simulacros y simulaciones, frecuentemente hacemos simulaciones y sí, ellos, por lo menos los estudiantes saben qué es lo que hay que hacer en los docentes. Lo que sí no hemos trabajado mucho es con los padres de familia, digamos, en una eventualidad a dónde recogen los niños, ¿verdad? Porque y como padres nos desesperamos, ¿verdad? Pero sí hay que sensibilizar nuevamente e informar también, que es sumamente importante. Y es que precisamente eso es lo que se busca en el MEP, que estén preparados. En el cantón existen 287 centros educativos y la idea es que todos cuenten con esos planes, según dijo Iván Mora, asesor de inglés y representante de la institución ante el Comité Municipal de Emergencias. El Ministerio de Educación Pública, en las 27 direcciones regionales, que no solamente abarca lo que es Costa Rica, sino es un proyecto por parte de la OFTA y que tanto se ve metido lo que es los Ministerios de Educación de Costa Rica y de Panamá. En este momento estamos retomando otra vez el esfuerzo nunca se ha dejado, hemos estado trabajando a partir del 2004 en capacitando centros educativos, yendo, buscando los planes de gestión de riesgo, qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos fortalecerlo, porque realmente tenemos que estar conscientes. Nuestro cantón es altamente vulnerable y la única forma de que nosotros podamos reducir esa vulnerabilidad es mitigando los riesgos que tenemos. De esta manera se espera que todos estén preparados. La ley 8488 obliga a todos los centros educativos, a cualquier institución pública o privada, a tener su plan de gestión de riesgo. Entonces, nosotros contamos con el apoyo de los compañeros supervisores de centros educativos porque en sus visitas ellos revisan uno de los puntos que ellos tienen que tomar en consideración cuando visitan un centro educativo es el plan de gestión de riesgo. Entonces de esa forma nos estamos garantizando de que existe un plan de gestión de riesgo y que está siendo evaluado constantemente. En el Comité Local de Emergencias aplauden estas iniciativas. Bueno, esa es una excelente iniciativa. Nosotros vivimos en un cantón que es demasiado vulnerable a inundaciones, a deslizamientos y también a las fallas sísmicas. Entonces, mientras estemos en esta condición, los centros educativos, que son los donde están la mayor parte de los niños, deben de estar preparados para un evento de esta naturaleza. Así es que me parece excelente la iniciativa que ha tomado la Dirección Regional de estar capacitando a los directores de las escuelas y colegios para este tipo de eventos. La idea es capacitar a más funcionarios para trabajar en estos planes.